El Cabildo Insular de Fuerteventura ha puesto en marcha de nuevo el programa Semana Azul de Deportes Acuáticos, por medio del cual los estudiantes de los centros educativos de la isla se acercan al medio marino a través de actividades acuáticas. La Semana Azul se inició en el año 92 y ha sido un programa muy bien acogido por todos los centros de la isla. Nos encontramos hoy en Morrojable, en las instalaciones del Club Náutico Península de Jandía, para presentar el proyecto Semana Azul que el Cabildo tiene orientado, digamos, a la comunidad educativa, en horario escolar y en la idea un poquito de que prácticamente todos los niños entre 9 y 10 años de la isla, unos 35 centros aproximadamente están incluidos en este proyecto, pues toquen pues deportes con los que siempre Fuerteventura ha estado ligado. Y en esa línea estamos, o sea, que toquen piragua, que toquen optimis, que toquen raquero, o sea, que toquen un poquito de todo para que luego, en caso de verse interesados, pues utilicen los proyectos, digamos, del Península de Jandía, Isla del Viento, Pujamen y otros proyectos más que hay en la isla, Club Náutico Fuerteventura, pues para seguir instruyéndose y seguir formándose en el deporte del mar. El mar y los deportes relacionados con él son muy importantes en la idiosincrasia majorera. Es por ello que el Cabildo Insular se ha propuesto hace ya bastante tiempo potenciar el acercamiento de estos a los más jóvenes para que compartan la experiencia acuática como un elemento más de su formación. Intentamos conectarlos con el mar, ellos tanto en barcos de vela, aprendiendo nudos, las diferentes formas de navegar, lo que nos da tiempo en romper un poquito el hielo en una semana y luego dar pie a las escuelas, las diferentes escuelas deportivas que hay en la isla para temas de que ellos puedan tener una continuidad. También ellos navegan, aprenden técnicas de paleo, en piraguas, por supuesto nudos y la nomenclatura que en sí lleva tanto la piragua como el óptimo. Este programa se orienta a niños y niñas con edades comprendidas entre los 10 y 11 años y sus objetivos principales son potenciar las actividades de recreo y diversión, aumentar el contacto con la naturaleza aprovechando la benignidad del clima y organizar actividades respetuosas con el medio ambiente y no contaminantes. Fuerteventura apuesta, a través de esta iniciativa, por aprovechar el mar como un espacio deportivo natural que no necesita grandes inversiones. Y por ello, iniciar a los escolares majoreros en deportes náuticos. Por ello, todos al agua. Espectacular ciudad de Bilbao, con su catálogo de obras de arte contemporáneo en la calle y su casco viejo, fueron el escenario de la Bilbao Night Marathon. El emblemático edificio de Frank Gehry para el Museo Guggenheim se estableció como el punto de partida y llegada de las tres modalidades a concurso, una maratón, una media y una carrera pirata de 7,5 kilómetros de distancia.
Cerca de 4.700 atletas, casi 1.000 más que el año pasado, dieron un ambiente diferente a la noche bilbaína. Alrededor de la carrera, la ciudad programó un completo abanico de posibilidades de ocio que complementaban la propia competición. Desde música en directo, pantallas gigantes, fuegos artificiales y cientos de personas por las calles, pese a la lluvia y el frío. Hemos corrido poco, no hemos entrenado mucho, nos encontramos fatal. Los corredores nunca están preparados el día de la carrera. Ahora, darlo todo sí, ¿eh? A darlo todo sí. Sí, ya con los últimos preparativos aquí, con un poco de nervios, pero bien, bien, la verdad que bien. ¿Es la primera vez? Tengo muchas ganas, sí, es la primera vez que hago la media, o sea que... Sí, eso es, aquí estoy colocando el dorsal. Estoy un poco nerviosa, la verdad, pues la primera también, la primera carrera. Así que a ver qué tal la experiencia. Si es buena, pues habrá que repetir. Las 21 era la hora prevista para dar la salida a las carreras, y así ocurrió. La lluvia no fue impedimento para que el público se agolpara en las inmediaciones del museo y viera las salidas. La prueba maratoniana debía completar dos vueltas al circuito de la media, totalmente urbano y que recorría la Gran Vía. Este trazado pasaba junto a la nueva Torre Iberdrola, atravesando el casco viejo de la ciudad y luego bordeando la ría hasta llegar a Elorrieta, donde se cambiaba el sentido para desandar lo recorrido. Que no hemos tenido suerte con el tiempo, nos ha llovido desde primera hora de la mañana, pero bueno, ha funcionado todo lo que teníamos preparado y la verdad es que muy bien. Bueno, hemos tenido 4.700 inscritos para ser nuestra cuarta edición, la verdad es que está muy bien, estamos muy contentos y bueno, esperamos año a año ir creciendo y ir consolidando esta carrera a nivel nacional y a nivel internacional. Los atletas etíopes dominaron la prueba sin apenas competencia, colocándose en las primeras posiciones desde el arranque de la carrera. Sin embargo, el desarrollo de la competición no alcanzó la velocidad de la edición de 2011, en la que se estableció la mejor marca de una prueba de maratón en España. Atleta etíope Tewodros Seudu ganó la cuarta edición de la prueba con una marca de 2 horas, 18 minutos y 7 segundos. Por detrás de Seudu entraba en meta Suleiman Shifa, seguido de su compatriota Gesalt Bekele, con 2 horas, 32 minutos, 41 segundos. La primera corredora en pasar por meta fue Zeynat Boutema, completando el recorrido en 3 horas y 1 minuto y ocupando el puesto 24 de la general absoluta. Tras ella, algunos minutos después, entró Cristina Hayes y en tercera plaza Ana Isabel Nieto. Pues para ser la primera maratón, muy bien. No esperaba hacer estas cosas, ni mucho menos, y bueno, me he sentido cómodo al principio, al final muy dura, pero bien. Sí, estoy muy contenta, pero bueno, me ha costado también, ¿eh? El tiempo ha sido bueno, la temperatura ha sido buena, pero había mucha humedad.
y se ha notado eso. Sí, me gusta mucho venir a correr al País Vasco por eso, porque hay mucha afición, todo el mundo te anima y es muy bonito. La verdad es que te dan, no sé, si te pasa el tiempo rápido a pesar de que son 3 horas. En el medio maratón, el vencedor fue el vizcaíno Unai Saiz de la Fuente, con una marca de 1 hora 9 minutos y 27 segundos. En chicas, la más rápida en la media fue Maite Arraiza, que recorrió los 21 kilómetros en 1 hora y 21 minutos. En la llamada carrera pirata, que solo cubría 7,5 kilómetros, la victoria correspondió a Arnaz Mújica, corriendo la distancia en 23 minutos y 48 segundos. En mujeres, la más rápida de esta prueba corta fue Natalia Fischer, que finalizó en 27 minutos y 28 segundos. Muy bien, muy divertido. Se nos ha hecho corto. La primera y quizá la última, la crisis de los 40. A los 50 tacos he tenido la crisis de los 40. Bueno, yo por seguirle, la crisis de los 40 a los 50 no le quería dejar solo. Ya avanzada la noche, se celebró la entrega de trofeos y se clausuró una noche llena de actividad deportiva en la ciudad. La quinta edición de la Bilbao Night Marathon se propone para el próximo año y con ella se refrendarán los primeros 5 de existencia de esta prueba, a todas luces diferente de las que se celebran en esta distancia en el resto del país. Seguro que tú eres uno de esos apasionados del deporte que cualquier día se pone las botas de montaña, las zapatillas de deporte, coge la bicicleta, la raqueta, el buggy, los patines o el parapente para desconectar de la vida, encontrarte contigo mismo, ocupar tu tiempo libre o simplemente disfrutar. Si eres uno de ellos, este es tu espacio. Comparte con el resto de deportistas tus imágenes más espectaculares, tu reto o tu última escapada. Aquí sentirás el deporte en primera persona. La presente edición de esta programación de la Semana de Montaña se celebró entre el 27 y el 30 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y en esta ocasión fue un monográfico dedicado a la mujer, el deporte y la montaña. En el marco de esta celebración, el Gran Premio Artroactive Copa de Canarias de Carreras por Montaña ha destacado a Kikasaru Producciones con una distinción que pone en valor la labor de difusión a través de los medios de comunicación, prensa, redes sociales y televisión, que la empresa Kikasaru Producciones viene desarrollando desde hace 6 años. Los vídeos de Kikasaru Producciones, que resumen lo acontecido en las principales pruebas que se realizan en todo el territorio español, tienen además difusión en la red. Y los canales de YouTube de ambos programas ya cuentan con más de 400.000 visualizaciones. Kikasaru Producciones, en la persona de su gerente, José Alberto Hernández, acudió a la cita de Las Palmas de Gran Canaria para recibir esta distinción que fue entregada por Estrella del Castillo, la seleccionadora oficial de carreras por montaña.
Para nosotros como empresa ha sido una satisfacción que hayan contado con nosotros para darnos este premio. Ha sido la verdad que un orgullo como empresa a la labor que hemos hecho durante tantos años, al trabajo y a la educación del deporte en Canarias. Que una empresa canaria como la nuestra haya cruzado fronteras y ahora mismo estemos considerados como una de las mejores productoras deportivas a nivel nacional e internacional. Participaron en esta cita nombres de reconocido prestigio en el mundo de la montaña, como Conchi Frauendorf, Estrella del Castillo, Wendy Cruz, Rosa Fernández, Elena Eggers, Jus Lago y Raquel Pérez. Kikasaru Producciones recibe esta distinción con orgullo y agradecimiento y seguirá trabajando por conseguir que la montaña sea referente en el mundo del deporte. Más de 300 atletas participaron en la cuarta edición de la Medio Maratón Dunas de Fuerteventura, una carrera tipo trail que tuvo su salida y meta en Corralejo. El Ayuntamiento de La Oliva y el Club Columbus Runners Fuerteventura fueron los encargados de organizar esta competición, que año a año se va consolidando como una de las más importantes de las que se celebran en las Islas Orientales. El evento deportivo contó con el apoyo del Patronato de Turismo de Fuerteventura, la Consejería Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias y el Centro Comercial El Campanario. Bueno, desde el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Deporte que llevo, felicitar al Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de La Oliva por este maratón que traspasa uno de los símbolos de la isla como son las dunas. Aquí desde luego estamos viendo el esfuerzo de todo deportista, un esfuerzo de superación en la propia prueba y también un concepto de vida que es la superación. Por lo tanto, desde el Gobierno de Canarias, tanto al Cabildo de Fuerteventura, reitero, como al Ayuntamiento de La Oliva, seguir apoyando esta prueba porque yo creo que está marcando un hito importante en Fuerteventura y aquí se están dando cita, pues yo creo que los mejores corredores de Canarias en cuanto a este maratón que se está consolidando año tras año. A las 9:30 horas desde el Centro Comercial El Campanario se daba la salida a la media maratón. 21 kilómetros es la medida oficial de esta prueba que tenía un plazo máximo de 3 horas. Un 95% de la media maratón se desarrolló por el interior del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, a través de un trazado de dificultad media. Recientemente el Cabildo Majorero ha instalado numerosos postes en el perímetro del citado parque natural, donde se prohíbe andar por el complejo dunar. Sin embargo, los organizadores de la prueba han señalado que la media maratón tiene un compromiso firme con el respeto al medio ambiente, así como la promoción del deporte y un estilo de vida sano y saludable. A medida que se transitaba por el recorrido aparecían tramos cubiertos de piedra y por supuesto de arena, lo cual complicaba en gran medida la dificultad de la prueba. La jornada se presentaba resplandeciente y los corredores pudieron disfrutar de excelentes vistas hacia la Isla de Lobos. La asistencia de público en varias zonas del recorrido completaba el éxito de la prueba.
Mientras la media maratón se hallaba en curso, se compitió también en una nueva modalidad de 8 kilómetros, en la que se proclamaba vencedor Víctor Bobrusco en la categoría masculina, con un tiempo de 29 minutos y 35 segundos, mientras que Dragmar Bienke se alzó con la victoria en la categoría femenina con una marca de 38 minutos y 32 segundos. Algo más de una hora y 27 minutos empleó Majid Beluati en completar el recorrido de la prueba reina, imponiendo su ley desde los primeros metros y dejando claro su buen estado de forma y poderío físico. En segunda posición entró dos minutos después Alberto Rivero, quien lo hizo solo unos segundos por delante de Avian Lemes, que completó el podio. Para hacer mi primera edición, pues la verdad que bastante bien, no solo por haber llegado el primero, sino por las sensaciones de la carrera. El primer tramo es un tramo bastante corrible, hasta el kilómetro 9-10 se puede ir rápido, no obstante hay que ir dosificando porque el terreno desgasta bastante. Y es a partir del kilómetro 11, cuando me empecé a ver cómodo, a raíz que iba avanzando la carrera, te envolvía lo que era el paisaje de las dunas, te motivaba y bueno, qué mejor bálsamo para recuperarme que haber llegado el primero. Aroa Merino fue la más rápida de las féminas que participaron en la prueba, finalizando la misma en un tiempo de 1 hora y 34 minutos. Raquel López fue la segunda clasificada y Sara Lozano la tercera. Resultado, estoy contenta por quedar primero, que la rival lo puso difícil. Era una chica que corría bastante y siempre estaba bien pegadita, me hizo correr. Y el tema de la humedad pues fue lo que acusó un poquito también la carrera, por el tema de mucho calor cuando íbamos para la zona de las dunas. Al término de las competiciones, incluida la programada para los más pequeños, se procedió a la entrega de trofeos y la valoración por parte de deportistas, público y organizadores. Se completó así una jornada festiva en Fuerteventura que corroboró que el deporte se halla en un gran estado de salud en la isla majorera. Todo servido para una nueva edición, la de 2013, que cerrará el primer lustro de celebración de esta atractiva media maratón.